Nuestros egresados son líderes que transforman su entorno de manera positiva a través del servicio. Son profesionistas reconocidos en diversos sectores y están preparados para competir en el escenario global. Ellos se adueñan de las oportunidades para transformarlas en triunfo. No las esperan, sino las crean. Conviértanse en quien alguna vez soñaron, no en quien alguien más espera que sean. Es probable que todavía no tengan ese sueño tan claro. Incluso les digo, no es fácil saber cuál es dicho sueño. Mi segundo pensamiento es advertirles algo. Se van a equivocar muchas veces. Yo me equivoco muchas veces, todos los días. Pero está bien, no se preocupen. Lo que no está bien es rendirse ante estas equivocaciones y no aprender de los errores. Les pido que por favor recuerden los grandes momentos que vivieron en la universidad y que siempre, absolutamente siempre, conserven la alegría, energía y grandes sueños como los tienen hoy. Muchas gracias. Yo encuentro que para el plan de Dios, las personas que realmente lo quieran asumir, saber que ese es el plan que Dios tiene preparado para tu felicidad y tu existencia, les recomiendo tres cosas. La primera es una enorme disponibilidad. Las personas disponibles de corazón, de profundidad, son mejores que aquellas que quieren hacer siempre su voluntad. Entonces, primero, disponibilidad. Segundo, docilidad. Docilidad al plan de Dios. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Dónde me quiere? ¿Dónde puedo hacer mayor bien? Y entonces, entre docilidad y disponibilidad, se crea una persona que siempre está abierta al cambio. Y las personas auténticamente exitosas se adaptan al cambio, lo aprovechan, lo promueven. Y la tercera, después de disponibilidad y docilidad, sería entrega. Entrégate en profundidad. No escatimes en ser el gran profesional, el gran ser humano. Sé el primero en llegar, sé el último en irte. Trae armonía a tus relaciones. Escucha al prójimo, atiende las necesidades de los demás, pide perdón con facilidad, sé humilde de corazón. Y estoy seguro que con esos elementos, además de su formación profesional y todo el liderazgo que hemos sido capaces de generar juntos, los va a proyectar a una vida plena y feliz. Quiero pedirles un favor no tan propio para las homilías, pero graduados, pónganse de pie. Volten hacia atrás.
Traten de buscar dónde está su familia, sus seres queridos. Sin timidez, voten. Ustedes estaban volteando hacia adelante, pues yo les he hecho voltear hacia atrás para que vean de dónde vienen. Ustedes estaban viendo hacia adelante la graduación y su futuro. Yo acabo de hacer algo muy importante: hacer que se pongan de pie y volteen hacia atrás para que vean de dónde vienen. Es importante que no olviden esto, que es parte de lo que ustedes son, su familia. No olviden de dónde vienen, porque a dónde van les va a dar mucha paz saber de dónde vienen. Y este de dónde vienen no solamente son la familia de sangre, sino también su universidad. No sé si ustedes van a seguir siendo alumnos Anáhuac. Veo que algunos son trabajadores Anáhuac. Y no sé si regresarán a nuestro campus. Pero yo quiero decirles que regresen. Que se sientan parte. Que cada vez que haya alguna actividad importante, una conferencia, alguna invitación de la generación Anáhuac, ustedes estén allí. Ustedes son nuestra familia. Gracias de verdad. Gracias por ser parte de esta familia. Esta es una graduación para todos y todas, y merecemos celebrar. Gracias Universidad Anáhuac Puebla por permitirnos soñar. Yo sé que enfrente de mí tengo a los futuros políticos, ingenieros, comunicólogos, psicólogos, contadores. Pero lo más importante es que veo a grandes líderes, pero mejores personas, las cuales tienen hoy en sus manos el presente del país. Es tiempo de decir adiós, al menos por ahora. Es un orgullo pertenecer a nuestra alma mater y unirnos a esta extraordinaria generación. Felicidades a todas y a todos por este gran logro. En este momento de mi vida, tengo sentimientos encontrados. Siento que estoy empezando a vivir un duelo. El dejar mi vida universitaria para empezar a vivir mi vida profesional. Tengo miedo, tristeza y esperanza. Pero a la vez, me voy con una gran satisfacción, con incontables buenos recuerdos y con la A tatuada en el corazón. La diferencia entre un cocinero y un chef es que el cocinero sabe seguir una receta, pero el chef es el que crea a partir de una serie de ingredientes, no sigue necesariamente un manual. Ya tienen toda la formación ya se las dio esta universidad. Ahora les toca a ustedes, al salir de aquí, decidir qué van a hacer. Y el mundo no necesita cocineros, necesita chefs, necesita gente que sea creativa para enfrentar los retos que la sociedad de hoy presenta. Recuerden que todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, tenemos una misión. Búsquenla, guiados por su corazón y por su intuición. Encuéntrenle sentido a su vida, y una vez que lo encuentren, hagan de eso su misión. Persigan su misión, luchen por ella. Su misión es su motor, su faro, su puerto, su mapa, su guía, su bandera. Arriésguense por ella, porque al final de los días, cuando miren atrás y vean todo lo que lograron, sabrán que ha valido la pena. Gracias a ustedes por haberse adentrado en nuestras aulas, pero principalmente en nuestros corazones.
Gracias a sus padres que están aquí, gracias a sus familias, por confiarnos esta etapa de sus vidas. Solo ellos saben el esfuerzo que implica en una familia lograr llegar a ver a un hijo graduarse de la universidad. Y gracias también a quienes acompañaron a los graduados de maestría. Esos sábados que no podían compartir con ustedes, estaban creciendo para ser mejores. Gracias a sus maestros que han querido ser verdaderos formadores y testigos del bien. En fin, estoy seguro que nos seguiremos viendo. Regresen de vez en cuando y síganos acompañando en esta aventura de formar líderes de acción positiva. Esas personas íntegras que por la forma en que viven sus más profundas convicciones de cara a la verdad, transforman su entorno de manera positiva a través del servicio. Que Dios los bendiga y que siempre sean profunda y auténticamente felices. Gracias.